Y es que a veces la vida te sorprende con una de esas noticias inesperadas. Un defectito, ahí, en el corazón. Y luego el doctor te explica que no hay explicación. Que el día menos pensado, al igual que un capullo de mariposa, aquel defectito va a crecer y a desarrollarse, dejándote en estado de coma. O simplemente haciendo que te quedes dormido para siempre. El diagnóstico del doctor finalmente se cumplió. Maggie se fue 2 semanas después de haber cumplido su sueño. En la vida, más fuertes que ser lanzado de la quebrada a los 6 años. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de los 2 amores más grandes de mi vida. El primero me enseñó cómo estar preparado para enfrentar la vida. Y el segundo me enseñó cómo enfrentar la vida sin estar preparado. Sé que ahora Maggie está feliz, saltando desde lo más alto de alguna nube a los brazos de su abuelo. Y desde allá, los dos me siguen enseñando cómo enfrentar la vida sin ellos.